Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa, usted lo verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Me place muchísimo tener aquí al vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira. Con él vamos a hablar de algo sumamente interesante que se lo mencioné a ustedes en el día de ayer. La Policía Nacional ha estado haciendo intervenciones en algunos puntos, principalmente la 20, donde se venden la mayor cantidad de accesorios de vehículos, pero accesorios robados, que realmente era un grito a voces, que la ciudadanía estaba pidiendo hace mucho tiempo la intervención de las autoridades en ese sentido. Ya eso se comenzó a fortalecer y por eso la presencia de Diego Pesqueira en el día de hoy aquí en este espacio. Un placer inmenso, Diego, compartir con usted. Gracias, muy buenos días. Para mí es más que un placer ocupar el mismo asiento que mi profesor, mi líder y guía en materia de comunicación, ya que compartimos por más de 20 años, en mi caso 26, en el periódico Hoy, en el grupo Corripio, que es nuestra familia que nos adoptó tanto a mí como a José. O sea, que somos José Jaque Corripio y yo soy Diego Pesqueira Corripio. Así mismo. Entonces, eso sí es verdad. Tenemos, en mi caso, que ya voy para los 25 años en el periódico Hoy, pero que somos vecinos del periódico El Nacional, siempre lo he tenido como un referente. Luego, en materia de vocería, de relaciones públicas, ha sido para mí una inspiración, y ver el juego de palabras y la riqueza que él tiene a nivel lingüístico, para mí es un honor contar con su amistad, y más encontrarme con la sorpresa de verme frente a frente con él aquí, darle un fuerte abrazo a ese hermano que es José Jaques. José es parte importante de este espacio. Nosotros los adoptamos ya hace un tiempecito y comparte con nosotros aquí en el programa todos los jueves. Por coincidencia, entonces vino hoy a compartir porque por asuntos de trabajo no pudo estar anteriormente. Pero José ya es parte importante de este espacio. Nosotros no sabemos por dónde anda el contrato, creemos un jugoso contrato que hemos establecido. Pero que hemos establecido con él, pero es un jugoso contrato. Si no es molestia, a mí me gustaría también estar todos los días, aunque no sea interviniendo, sino siendo parte de quizás de su escolta o para pasarle el café. Mire, tanto usted como Iván Matos son parte importante de este espacio. Este programa no sería Diario 16 sin la asesoría de Iván Matos y Diego Pesqueira. Fíjese por dónde voy. Gracias. O sea que, luego de esta introducción y para responder su inquietud. Sí. ¿Cómo andamos nosotros en esos operativos? ¿Qué se encontró y qué es lo que va a hacer la Policía Nacional con esa cantidad importante de accesorios de vehículos que encontró? Mira, lo primero es que ha llamado a preocupación del señor director de la institución, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y de toda la sociedad dominicana, la cantidad de robo de accesorios y piezas de vehículos de ciudadanos de distintos estratos sociales que dejan estacionado su vehículo en la parte de afuera de sus casas. Pero también ya tenemos video de que estos antisociales, que se pensaba en principio que era algo de ratería, no obstante, hemos visto una modalidad de personas que rentan vehículos para salir a delinquir, para salir a despojar, a robar estos accesorios a vehículos de distintas marcas y modelos. Y en un último operativo realizado en el sector de Villa Juana, en esta capital, fueron ocupados más de 10.000 piezas y accesorios, entre ellos retrovisores, cristales, ribetes y otras piezas que suelen robar estos desaprensivos. La Policía Nacional en el día de ayer se vio imposibilitada de empezar la devolución de estos accesorios,
debido a la gran cantidad. Las personas acudieron al Palacio de la Policía Nacional, pero fue imposible incluso para ellos rebuscar entre tantos accesorios. Entonces, paradoja de la vida, vamos a tener que recurrir a algunos de estos jovencitos que se dedican a esta práctica porque conocen al dedillo los accesorios para que ellos tengan a bien ayudar a clasificar y a tipificar cada una de estos accesorios. Con esta acción, nosotros como Policía Nacional y lo que es la Policía Preventiva, lo que es la Policía de Investigaciones y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de la Policía, que por primera vez es comandado este departamento que se conoce comúnmente como robo por una dama, por una coronel de la institución que es Cecilia González. O sea, Cecilia ha estado al frente de todo esto. Cecilia es la que ha comandado todo este operativo, pero es una labor conjunta. La Policía Nacional, un departamento, no lo es todo. Es como en el juego de béisbol. Un jugador puede ganar un partido, pero no gana el campeonato. Entonces, es un trabajo en conjunto donde actúan personal de inteligencia para recabar las informaciones. Estas informaciones se depuran, la trabaja la DICRIN y luego en coordinación con la preventiva, pues se hace este gran allanamiento que es en el sector de Villa Juana. Y con esto nosotros estamos dando una respuesta contundente a esto desaprensivo. Y queremos alertar y al mismo tiempo dejar claro que estas intervenciones no se detendrán, no solamente en este Gran Santo Domingo, sino que vamos a estar trabajando también este tipo de intervenciones en Santiago de los Caballeros. Estaremos allá también, se está realizando una labor de inteligencia y en los próximos días estaremos dando un duro golpe también a estos desaprensivos en otros puntos del país. Hay algo que mucha gente debe estárselo preguntando. ¿Por qué, si ustedes tienen la forma de hacerlo, de moverse, de tomar la iniciativa, no se comenzó a hacer desde antes? Mira, nosotros como Dirección General de la Policía Nacional, de la cual formamos parte, hemos asumido las funciones hace alrededor de 5 meses y hemos visto primero la preocupación de las personas. Y recuerden ustedes que venimos de una pandemia, venimos ya de un mundo post-COVID-19. Estamos en una nueva realidad, estamos trabajando de cara a lo que son estos delitos que muchas veces son vistos como de ratería y quizás no se le daba la importancia que esto amerita debido al grado de impotencia que sienten los ciudadanos cuando se levantan, cuando van a prender su vehículo, se montan y tratan de mirar hacia atrás cuando ponen la reversa, que lo que ven es un carapete, no ven su cristal. Cuando ven y no ven el logo, cuando salen entonces a buscar ese logo y lo encuentran, una persona que se lo está vendiendo mucho más barato que como costaría nuevo. Pero cuando usted viene a ver es el mismo que a usted le robaron la noche anterior. Y así eso va generando un malestar en la ciudadanía y va generando lo que hoy en día ya se maneja como una palabra que ha creado muchas situaciones cuando usted la pronuncia, y que es la percepción, que prácticamente los relacionadores públicos le prohíben a los directores, a sus jefes, que la empleen, porque muchas veces la percepción no es más que un reflejo de la realidad. Y aquí estaba el maestro, me tocó a mí estar hoy sentado después de él, que para mí es más que un honor, que sabe que las percepciones vienen de las realidades y que en comunicación muchas veces es más difícil tumbar un tema de percepción que de realidad. ¿Fueron ustedes a diferentes establecimientos directamente o ustedes lo que hicieron fue que en las zonas aledañas encontraron las piezas? Mira, es muy interesante tu pregunta y la inquietud. Los dueños de repuestos son personas de trabajo, responsables, que no tienen prácticamente nada que ver con este negocio clandestino e ilícito. O sea, vamos a diferenciar una cosa de otra. No es que vamos a defender a los dueños de repuestos. Estos negocios
se han establecido de manera clandestina. En un ejemplo, esta intervención fue en un parte atrás, en un patio de Villa Juana, donde existían tres depósitos. ¿Y qué, cuál es la modalidad? Estos jovencitos que revenden estos accesorios están ubicados en todo lo que es la Marcos Ruiz, Antigua 20, ¿es así? Uh-huh. O 20 Antigua Marcos Ruiz. Entonces, usted va por allí, ellos se dan cuenta que a usted le falta una mica, que le falta un retrovisor y lo abordan. Tenemos el retrovisor, pero ellos no es que ellos van a uno de estos negocios establecidos. Ellos van a estos lugares que son clandestinos y desde allí entonces te venden quizás tu misma pieza que te han robado la mañana o el día anterior. ¿Cómo se da cuenta la Policía Nacional exactamente el punto donde estaban todas estas piezas, parte atrás, en Villa Juana? Mira, esto es una labor de inteligencia que primero hay un personal que visita la zona, que va a comprar un retrovisor o una pieza y cuando llega viene con la misma metodología, se da seguimiento. Quizás en una primera intervención usted no descubre dónde está el almacén clandestino o el depósito y gracias a labores de inteligencia, como hemos ya dicho anteriormente, se logró ubicar este lugar y luego mediante coordinación, obviamente con el Ministerio Público, se produjo esta gran intervención donde, reiteramos, son tantas las piezas que se encontraron allí que ha sido necesario recurrir a ¿de cuántas estamos hablando, más o menos? Superan las 10.000 unidades. Ajá. ¿Cómo una persona que haya tenido el problema, que se le haya sustraído algún accesorio de su vehículo, va a poder ustedes decir, ah, sí, corresponde a esa jipeta o corresponde a ese carrito? ¿Cómo lo mira, van a diferenciar? Lo que hemos hecho ya en la intervención anterior es que las personas con sus denuncias en manos están acudiendo a nuestra institución y allí ya están clasificados, tipificados las piezas y los accesorios. Entonces se procede mediante un acta de entrega hacer la devolución cuando pasan los días correspondientes y si es que la Fiscalía de Villa Juana tiene el espacio que ponemos en duda para poder almacenar esta pieza, entonces se hará vía el Ministerio Público. Ajá, pero entonces la gente no va a coger lucha para ir a buscar su pieza. No. Tan solamente pronto, con su acta en mano, entonces va directamente a la Policía Nacional. Hasta ahora será así. Hasta ahora. Cuando sean pasadas ya estas evidencias a lo que es la Fiscalía, entonces podrán acudir allí. Pero hasta el momento, nosotros en esta intervención no logramos detener al responsable de comprar estos objetos, en su mayoría robado, porque no tiene la documentación que avale, que sustente haberlo adquirido, ya sea en un lote que trajo de Japón, de China, de Corea. O sea que hasta el momento todas estas piezas están bajo custodia de la Policía Nacional, están bajo inventario y luego de ser tipificadas, las personas que han sido víctimas de estos robos en sus vehículos podrán pasar sin ningún problema por nuestra institución. Ahora viene la pregunta del millón, que casi sería, casi que me la está secreteando José, porque ya yo le estoy leyendo la cara y él dirá, pero Soti, pregúntale, ¿cómo tienen los accesorios y no tienen quien guardaba los accesorios? Bueno, porque recuérdate que son personas que se dedican a esta práctica ilegal. Son personas que están allí, pero tienen la capacidad. Recuerda que está en un callejón que hay que penetrar. Tan pronto entra allí, ¿verdad? Alguien le avisó, alguien le llamó y él pudo escapar del lugar. Pero no quiere decir que quedará libre, porque si esta persona se está buscando, al igual que otros que se dedican al robo de retrovisores. De este tema, nosotros tenemos que abarcar diferentes operativos que tienen que ver también con los medicamentos falsos. ¿Tiene algún tipo de información de los operativos que se están realizando las autoridades, varias instituciones que tienen que ver con allanamientos donde hay en el Cibao medicamentos falsos? Mira, la Policía Nacional está trabajando de manera coordinada con lo que es Salud Pública y el organismo competente en este caso. Yo me hago acompañar del coronel Iván Matos, quien por más de 25 años
estuvo trabajando en la industria farmacéutica, es un reconocido vendedor o visitador a médico que conoce al dedillo el tema de esta situación de la falsificación y que en muchos casos, y es hasta donde hemos manejado, en lo que es la provincia de Espaillá, Moca, estos medicamentos son muchas veces muestras médicas que los laboratorios distribuyen allí, pero en los temas que soy un poquito cojo, mi Osotti, espero que me chance tanto usted como los amigos televidentes, porque ahí no puedo abundar mucho. Es como el que habla inglés de oído. Puede decir cómo tú estás, me siento bien, puede decir, mi Osotti, qué buena tú estás, pero después de ahí a entablar una conversación profunda, no puedo. Entonces, con este tema, el que usted ha hecho referencia, sí puedo decirle que las autoridades, y de la cual la Policía Nacional forma parte en la parte de lo que es la persecución, los arrestos y posterior sometimiento, está de la mano con las autoridades competentes para erradicar lo que es la comercialización de documentos, lo que es medicamentos falsificados. Hay algo que yo no quiero que se quede en este conversatorio. Yo siento como que la Policía Nacional está en un proceso sumamente interesante. Se siente como una tranquilidad, como el que está trabajando por detrás en ciertos aspectos. ¿A qué se debe? Que a pesar de que la policía está como un poco como recogida, tranquila, como que estamos viendo otros aires, hay sectores de la capital que no se cansan de decir que ven escasa vigilancia policial en esos sectores. Mira, el tema de la seguridad ciudadana es muy complejo, porque por más esfuerzo que pueda hacer determinado gobierno de cualquier país del mundo, es imposible que pueda haber un policía en cada cuadrante, en cada residencia y interviniendo en cualquier discusión o en otra problemática que pudiese originar. Lo que sí nosotros vemos es lo mismo que ve usted y que narra. Vemos los parques de diversión repletos de personas. Vemos los centros comerciales llenos de ciudadanos y de la familia dominicana en lo que son estas plazas que nos reservamos los nombres, pero estuve en el fin de semana con Iván Matos y con Gabriel Mercedes. Estuvimos en una plaza que fuimos a tomarnos un café y tuvimos que regresar a la 30 de marzo, donde habitualmente vamos, puedo decir este nombre porque no tiene competencia, sí, claro. Fuimos a la Barra Payán porque fuimos a una plaza a compartir y no tuvimos espacio para sentarnos. Entonces, esto dice dos cosas: la gente tiene más confianza y sale a las calles, y la economía del país está floreciendo porque esto tiene esa lectura. Pero hay algo que a uno le llama poderosamente la atención en cuanto a lo que tiene que ver con el trato policía-ciudadano. Y aquí se ven ciertos manejos, porque, por ejemplo, tú vas a los Estados Unidos y un policía te para, te detiene de tránsito, lo que sea, y tú tienes un respeto a la autoridad. Me paró una autoridad, inclusive no te le puedes acercar y mucho menos ponerle la mano. Aquí, ¿cómo se está haciendo para ir trabajando cada vez más en que haya un respeto hacia la autoridad? Mira, la doctrina de proximidad está siendo implementada por la actual dirección de la Policía Nacional de la mano del mayor general Eduardo Alberto Ten. Y esto es implementado a través de visitas regularmente a las zonas vulnerables, pero también a las zonas de clase media y de clase alta, porque todos componemos esta sociedad. Pero el país y cada miembro de esta hermosa tierra tiene que entender que una cultura de 86 años de una institución que nace en una dictadura y que va desarrollándose en gobiernos represivos, y que anteriormente se utilizaba la policía con fines políticos para perseguir a José Jaque por las crónicas que escribía, para perseguir a Orlando Martínez, para perseguir a otros grandes hombres de este país, para usarlo en temas de campañas. Entonces, hay una historia de una institución que, a pesar de todos estos años, 85 años en el abandono, ha tenido nuestra gloriosa Policía Nacional. Y es con la llegada de nuestro señor presidente,
Luis Abinader, que se ha dado un carácter y que no se le va a pegar un parche para una reforma. Y este, lo que es nuestro señor presidente, de la mano de nuestro señor ministro Jesús Vázquez Martínez, de nuestro señor director, de muchos hombres y mujeres, como los que integraron a esa comisión de reforma que encabezó Servio Tulio Castaño, de la cual forma parte también mi hermano, mi profesor Roberto Santana, que tiene la parte educativa a cargo. Usted tiene que ver cómo un comisionado como lo es don Pepe Vila, con una trayectoria de más de 40 años en distintos países del mundo, reformando y ayudando a más de 30 cuerpos de policías en todo el mundo. Esa es la reforma que está viviendo la institución. Y eso es lo que está empezando a ver la ciudadanía, ver ese policía de proximidad, ver ese patrullaje por cuadrante. No obstante, estamos empezando y aún queda un largo trayecto por recorrer. Usted está viendo que tan lejos como hace 3 días, la Policía Nacional recibió ya un nuevo aumento que de un 20%. Pero si usted suma ese 20% a un 40% que ya en el primer año de gobierno de nuestro señor presidente Luis Abinader, estamos hablando de un 60%, y en el próximo trimestre, en julio, será efectivo otro 20%, estamos hablando que en menos de 2 años, los policías dominicanos tienen un 80% de aumento en su salario, pero más ahora, a casi el día 2, el día de la Policía Nacional, fueron ascendidos nada más y nada menos, mi hermano José Jaques, que está aquí presente todavía, casi 10.000 agentes de la Policía Nacional fueron ascendidos en este, lo que fue un ascenso histórico, que la Policía Nacional está de fiesta, pero además de esto, casi 700 hombres, 900 hombres que habían solicitado su pensión, su retiro por distintas situaciones, tiempo, enfermedades, discapacidad, recibieron el beneficio del honroso retiro con derecho a su salario. Y estos son hechos históricos que marcarán un antes y un después en nuestra gloriosa institución, que es la de todos ustedes, amigos y amigas dominicanos. Yo quiero que usted vea este video que le vamos a colocar de cómo tratan a los pandilleros en El Salvador. Una decisión del gobierno que la ha tomado y ha dicho, el que no esté de acuerdo, pues no hay problema, mande a buscar todos estos angelitos que yo se los mando a todo el que los quiera. Yo se lo voy a poner a la consideración de usted como vocero de la Policía Nacional y para que usted póngale atención 100% para que me diga en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo de esas modalidades. Vamos a ver, señor director. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó al director de centros penales que pusiera mano dura contra los prisioneros. Osiris Luna ha sido enfático al advertir a las pandillas que los responsables de asesinar a la población inocente la van a pagar caro. Ese sufrimiento que le hagan a la población lo van a sufrir ellos aquí. El jefe carcelario dice que de ahora en adelante los pandilleros deben tener claro quién manda en El Salvador. Les vamos a demostrar quién manda y el Estado se respeta. A los pandilleros les ha sido racionada la comida y no podrán ver la luz del sol, así como también los criminales que siguen asesinando a la población y que son capturados deberán enfrentar todo el castigo que merecen. Se metieron con el gobierno y con el presidente equivocado. Para nuestro gabinete de seguridad, la población es el principal eje de nuestras políticas. La policía abre la puerta. Desde que se implementó el estado de excepción, los operativos no han cesado y cada día son cientos de pandilleros los capturados. Hasta este martes son unos 1.500 detenidos. La población se siente más segura. Está bien porque la ola de crímenes, ¿verdad?, no deja de verse a diario. Y ante las críticas que está recibiendo el gobierno de parte de organismos internacionales por supuestamente estar violando los derechos humanos, el presidente Nayib Bukele les respondió que si tanto les interesan sus angelitos, que se los lleven para sus países.
En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero. Ahí está. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, en primer lugar, represento una institución del Estado y somos respetuosos de las acciones y de la metodología de determinado país y en particular nuestros hermanos. Pero existen instancias oficiales que serían las autorizadas para emitir una opinión de esta naturaleza. Me disculpo ante usted, ante sus amigos televidentes. No obstante, la realidad de la República Dominicana está muy lejos de esta, sino que el país tiene hechos de ratería y tiene hechos que ocurren, pero jamás acercarnos a esta situación que viven nuestros hermanos de Centroamérica con estas maras, con estas bandas. Todavía la República Dominicana es un paraíso para el turismo, es un paraíso para nosotros mismos, sin dejar de reconocer que existen problemáticas en zonas vulnerables, las cuales ya están siendo identificadas y que oportunamente estaremos interviniendo con planes sociales, con mayores niveles de seguridad ciudadana, pero la República Dominicana, mi amiga, hermana, todavía no ha llegado a esos términos, pero tenemos que ponernos fuertes para no llegar allí. ¿Qué usted piensa, y con esto cierro, qué usted piensa de un ciudadano que hace unos días hasta decirle ciudadano, porque uno quisiera decirle otra cosa, pero lamentablemente hay que ser respetuoso, tenía 15 años en la cárcel, 15 años por homicidio, tiene 43 días apenas hoy que salió, y cuando sale mata a dos niños a machetazos. La legislación nuestra contempla que dentro de este proceso se le va a dictar sentencia, lo vamos a mandar a la cárcel para mantenerlo nosotros. Tenemos que mantenerlo todos los dominicanos, todo lo que él necesite ahí desde la cárcel. Usted en lo personal, ¿qué cree que hay que cambiar para que ese tipo de individuos que son reincidentes tengan que pagar de otra manera y no de la forma que hay existentemente en la República Dominicana? Fíjate, esto en primer lugar es un hecho aberrante, muy lamentable, y el cual nosotros hemos externado nuestras condolencias. No obstante, Pesqueira, a manera personal, no puede darle una opinión porque estoy aquí como vocero de la Policía Nacional, un estamento del Estado, y el Estado no cuestiona lo que hace el Estado. Nosotros preferimos que sean las instancias correspondientes, nuestros legisladores, nuestras autoridades que están encargadas de hacer las leyes, de hacer las correcciones, de adecuar este sistema, pues que hagan la parte que les corresponde a ellos, pero nosotros como Policía Nacional seguiremos cumpliendo nuestro rol de preservar la seguridad ciudadana, de evitar que estos hechos ocurran y que si se producen, apresar a los delincuentes. Somos respetuosos de todo el estamento del Estado y preferimos que sí esperamos que se puedan hacer las correcciones de lugar y adecuar nuestro sistema penal a través de los distintos códigos. Lo felicito por su manejo, porque tengo que reconocer como comunicadora que el que representa una institución como vocero de la Policía Nacional no podía decir otra cosa. Es decir, su manejo ha sido excelente aquí a través de este espacio porque no puede salirse de lo que le compete. Quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho usted junto a su equipo para venir a arrojar luz de todas estas interrogantes que tiene la ciudadanía en todos los órdenes y que a través de nosotros realmente pueden recibir mayor claridad de las mismas. Muchísimas gracias a usted por venir. Gracias a usted por la oportunidad. Señores, hemos terminado nuestra jornada por este día. Recuerden que nos vemos mañana sábado normal. Este programa sale sábados y domingos. Este sábado y este domingo estaremos normal compartiendo con ustedes en otra entrega de este espacio Diario 16. Pórtense bien, nos vemos mañana.